noches, mis queridos chefcitos. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos. Tercera temporada. Les cuento que hoy celebramos el Día del Café. Y para conmemorar esta deliciosa bebida, vamos a preparar platos y postres deliciosos, donde Armando Machuca, Beatriz la Herbolaria del Pueblo, Sirena Ortiz, José Martínez, Leslie Stewart y el Loco Wagner... Bueno, ya llegará, porque esta competencia no espera a nadie y hoy nuestros participantes tendrán que superar el obstáculo más grande al que un participante en esta competencia se ha enfrentado. ¿Quiénes se salvarán? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Que empiece el programa! ¡Muy buenas noches, mis queridos participantes, queridísimos jurados! ¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva noche de sentencia! ¡Ay, ay, ay! El programita... Es la segunda vez que estoy en sentencia, pero hasta aquí llego. No paso eliminación. Les advierto que esta noche se van a enfrentar a un obstáculo nunca antes visto en esta temporada. Ay. Nunca antes visto en la historia de esta competencia. Y me atrevería a decir que es el obstáculo más grande al que un participante del Gran Chef Famosos se ha enfrentado. Un reto nunca antes visto. Ya está, lo ganamos. Hoy estoy en fire, on fire, on fire. Jurado Bocchio, maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenido una vez más. ¡Bravo! ¡Bravo! No, miren, ¡bravo! Por favor. La bravo, pasión que despierta bravísimo en nuestro participante. Oh, muchas gracias. Gracias, Leslie. ¿Eh? Empezaste por favor. Maestro. Bien, contento, con ganas de ver su cocina. Veamos qué van a hacer hoy día. Yo creo que ya se están enfrentando con muchas críticas últimamente y espero que estén tomando críticas constructivas, que espero estén tomando en cuenta y que ya hoy presenten algo de mayor nivel, ¿no? Nelly Rosinelli, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy, jurado Rosinelli? No, tremendo. Qué pasiones que están despertando nuestros jurados el día de hoy. Emocionada de ver acá la nueva promo de Pericotitos, pero preocupada porque me falta uno. Loco Wagner, falta el participante Wagner. ¿Alguien nos puede explicar, señores, dónde está el participante Wagner? Aquí no se puede llegar tarde. No, de verdad, no vamos a tolerar las indisciplinas, señores. Yo quiero que todos aquí respeten esta competencia. Le vamos a poner tardanza. Al loco deberían descalificarlo, ¿no? De frente a la noche eliminación, porque ha llegado tarde, pues. Ah, miren, justo llegó el participante Wagner. Muy bien, señor. ¿Qué? ¿Ya empezó? Señor Wagner. ¿En pijama? ¿Ya empezó? Ha venido en calzoncillo, señor Wagner. He venido en pijama, he venido rápido, parece que no hemos podido. Señor Wagner, ubíquense en su estación para que pueda explicarnos su impuntualidad, señor Wagner. No, lo que pasa es que no sonó la alarma. Me encantan las siestas en la tarde y eso es lo que de repente no todo el mundo entiende. Entonces, la siesta en la tarde se prolongó un poquito más y esa alarma no sonó nunca. Terminemos de saludar a nuestros jurados. Recibamos con un fuerte aplauso al jurado Macías. Al jurado Macías. Un hombre que los critica mucho, pero también necesita su respeto, señores. También necesita ese aplauso caluroso y afectuoso con el que ustedes han saludado también a los otros jurados. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se siente usted el día de hoy? Desolado, señor Peláez, porque ahí donde se enciende una luz se imponen las tinieblas. Yo pensé que ya no iba a tener que probar la comida del señor Wagner y lamentablemente llegó. Entonces, son 6 platos, pues hoy por ronda, lamentablemente. O sea, por un momento yo estuvo muy feliz de que solamente iba a tener que probar 5 platos y encima el plato que no iba a probar iba a ser el del señor Wagner. Es correcto, señor Peláez. Y además se me encendió una idea que dije, bueno, de repente ya no viene el resto de la temporada, eliminamos a uno y sin tener que comer su comida. Hermoso. Qué injusticia, qué injusticia todo esto. Ay, yo sé, Javier, que no me quieres mucho. Creo que el sentimiento es mutuo. Participante Stewart, ¿y usted cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué promete la participante Stewart para esta noche? Uy, como siempre, dar el 100%, salir de sentencia porque se acerca mi cumpleaños. Yo ya tendría que estar celebrando. Ah, bien, bien. El patronal. Claro, no tengo ni una chela. Me imagino lo que deben ser las celebraciones de la participante Stewart. Deben ser tremendas celebraciones patronales. Yo la conozco. Yo conozco de esas celebraciones. Yo estoy hablando y él me interrumpe. ¿Qué tiene que hacer en mi conversación? ¡Loco, cállate! Participante Martínez, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy feliz, la verdad. Bueno, un poco triste también porque estoy en sentencia. Segunda vez que me toca sentencia. Pero bueno, veo que la competencia no está tan difícil, así que... Uy, a ver, ¿usted cree que sus compañeros son una cosa muy fácil? O sea, por allá atrás quizás.
Ah. O sea, pensé que éramos amigos, José. Participante Martínez, la herbolaria del pueblo. Bravo. ¿Cómo se encuentra usted? ¡Bravo! ¡Vamos, herbolaria! Herbolaria, quiero quejarme aquí. Vino con un montón de hierbas, pero luego no me trajo nada, no me dio nada. Sí, ¿me has traído traje. Brebaje? No, lo que pasa es que si me salvo de esta sentencia, ya te voy a preparar tu amasador. O sea, es una condición. Pero, herbolaria, es lo mismo que tú llevas diciendo episodio a episodio. Me estás ilusionando. Tú también me estás ilusionando, ¿no? ¿Con qué te ilusionaba, herbolaria? Acá hay amor. Dime, ¿con qué te ilusionaba? Acá hay amor. ¿Cómo crees en este programa? Una peleita de novios. No puede ser, la herbolaria le está reclamando a Peláez. ¿Lo shipeo tanto? Muy buenas noches, participante Ortiz. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted, participante Ortiz? Hoy sí, mi primera noche de sentencia. Noche histórica. Sí, un poco preocupada, pero voy a darlo todo. He venido a darlo todo, a competir. Y a ganar. Bien, bien, bien. Buena suerte, participante Ortiz. Ay. Sí se puede. ¡Participante Machuca! Muy buenas noches. ¿Cómo está mi participante Machuca? Positivo. Hoy eso solo me espera el triunfo. Bien, bien, le espera el triunfo. Todos van a ganar el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacer eso, señores? Porque lo veré en el rostro del jurado cuando prueben lo que vaya a provocar. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? No van a decir nada, solo van a hacer... Y ahora sí, señores. Momento de empezar. Se acabaron las bromas, señores. No tienen idea lo que vamos a hacer, de verdad. ¿Cómo se va a encender la temperatura en esta cocina, señor? Bueno, vamos a jugar un juego muy interesante que les va a encantar. ¿Empezamos jugando un juego? Sí, les va a encantar. ¿A usted le gustan los juegos? Sí. ¿Le gustan los juegos? Este le va a gustar especialmente. Porque este juego se juega en tríos, señores. ¡En tríos! Juego se juega en tríos. Voy a rezar para que no me toque con el loco. Que no me toque el loco, por favor. Ojalá que no me toque con el loco. Ojalá me toque con gente que tenga buena mano para la cocina. ¿Cómo vamos a elegir los tríos, señor? ¿Cómo? Verán que tenemos un ánfora que le está sosteniendo la jurado Rosinelli. Esa caja contiene brazaletes de diferentes colores. Hay dos colores. Ustedes van a tener que acercarse a la caja y sacar uno de esos brazaletes. Cuando lo saquen, pues el brazalete les dirá el color que les ha correspondido. Los que tengan el mismo color son del mismo grupo. ¿Entendido? No, una explicación magistral. Acérquense, por favor, para elegir su color. Armando. Maestro, querido. ¿Cómo estás, Armando? Contento ahora que esté aquí. Estoy preocupadísimo. Bien, señores, listos para sacar su pañuelo. Pañuelo que podrán utilizar como brazalete para que los diferenciemos, señores. Muy bien. Perfecto. Participante Martínez, acérquese, por favor, y saque un pañuelo. No llores, chiquito, no llores. Bien. Equipo rojo, participante Martínez. Rojo, ¿con quién me tocará? Participante Ortiz, acérquese, por favor. Amarillo. Muy bien. Colóquese, por favor, en la esquina opuesta al participante Martínez. Sirene. O sea, del otro lado. Bien, señor Wagner, por favor, acérquese. Vamos, señor Wagner. Hola. Muy bien, amarillo. Usted con la participante Ortiz. Celébrala. Con la participante Ortiz, señor Wagner. Y estamos listos. Preparados para lo que se venga. Participante Stuart, por favor. Muy bien. Cuidado que lo que hay ahí adentro muerde, ¿ah? Lo que hay ahí adentro muerde. Muy bien. Oh. Equipo rojo, señores, con el participante Martínez. Leslie, bien, reina. Aquí solamente gente empoderada. Participante Machuca. Adelante, por favor. Yo la quería en mi equipo a la señora. A la señora. Creo que rompió uno. Muy bien, participante Machuca, amarillo. Por lo tanto, la participante Martínez. Sirena, perfecto. Como casi lo dice su nombre, una mujer serena, observadora, al punto. El loco. Equipo rojo, participante Stuart, participante Martínez y la herbolaria del pueblo. Equipo amarillo, participante Ortiz, participante Wagner y participante Machuca. Fight. Muy bien, señores, ahora viene un momento muy importante de esta dinámica. Ambos equipos tendrán 10 segundos para elegir a su líder. Elíjanlo con sabiduría, señores. Muy bien, 10. Ya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos un líder, señores.
¿Ustedes han elegido al líder o la lideresa se ha autoimpuesto? ¿Cómo crees? Yo nunca falto respeto de esa manera. No sé, yo escuché, yo soy la líder. ¿No? Él me dijo. ¿Líder? ¿Líder? Yo estoy confiando. Él volteó y me dijo. Confiando. ¿Por qué dijo? No nos friegues. En verdad yo no dije nada. Cada uno eligió. Bueno, salí yo. Claramente vamos a elegir a Leslie, porque ella es una mujer empoderada que va a poner el orden aquí. ¿Y quién será el líder o la lideresa del equipo amarillo? Por favor, Machuca. Listo, valorando mi experiencia, me han nombrado. O mejor dicho, me autonombré. Bien, señores, tenemos a los líderes ubicados en las estaciones frontales y al resto del equipo ubicados en las estaciones posteriores. Les cuento la dinámica, entonces. Los líderes esta noche serán los únicos participantes que en el primer plato de la noche no tendrán que cocinar. Los líderes serán los encargados de dictarle las recetas a sus compañeros. Ay, ¿por qué no dicen eso al comienzo? Pues ahí yo hubiera escogido. Me hubiera escogido a mí. Ay, ¿para qué elegí a Leslie? Me hubiera elegido a mí mismo del líder. Yo no quiero cocinar, pues. Esta vez, por primera vez en la historia de esta competencia, el trío, el equipo que logre preparar el mejor primer plato de la noche va a tener un gran beneficio, señores. Y no solamente lo va a tener uno de los integrantes, lo van a tener los tres integrantes. Así ¿cuál es? Que va a ser un gran beneficio. Ay, ese es un buen beneficio. Sí, está bien, vamos a ganar, vamos a ganar. Diga usted. Disculpe, sí. ¿Podemos meter la mano, ayudar? Va a tener que quedarse ahí sentada, nosotros le vamos a entregar las recetas. Ni nos acercamos. Y usted lo que va a tener que hacer es dirigir a sus compañeros. ¿Desde acá? De espaldas. No va a poder, no van a poder hacer contacto visual con sus compañeros. Le van a tener que decir los ingredientes. Ustedes prácticamente los van a tener que dirigir a ciegas. Pero ustedes van a ser los únicos que tendrán la receta. Ah, no. Ah, no. ¿Cómo dirijo de espaldas, por favor? Bien, queridos jurados, por favor, díganos qué van a tener que preparar nuestros participantes esta noche. Peláez, no les vamos a decir el plato, ellos lo tienen en su sobre, pero lo que sí te voy a decir es que como hoy el gran protagonista de la noche es el café, ambos platos llevan café en sus preparaciones, pero son platos salados. No, tremendo, tremendo. Platos salados que llevan café, señores. Yo he comido platos salados, pero el café lo he tomado con agua caliente, pasadito, con su stevia. Bien, participantes, información importante. Cada equipo tendrá exactamente 80 minutos, señores. Sobrado. 80 Sobrado. Minutos. Sobrado. Tendrán que preparar. ¿Cómo están de acuerdo con el tiempo cuando ni siquiera saben el plato? Me gusta. En media hora te lo hago, en media hora. Cada equipo tendrá que preparar dos porciones, señores. Sobrado. Cocinen con sabiduría. Recuerden que está en juego un gran beneficio que será para el equipo, para todo el equipo que logre preparar mejor el primer reto de la noche. Ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¿Qué es el plato? No sé qué es. ¡A plato sorpresa! Una bondiola, un diente de ajo. Costilla San Luis, un diente de ajo. Una cucharada de harina de trigo, media taza de café. Dos cucharadas de azúcar morena. ¿Azúcar qué? ¿Azúcar? Ay, hay muchos laberintos, no escucho. Por allá. Grita más, Machuca, grita más. ¿Qué dijo? Costilla, no escuché, dijo. Leslie, dicta bien, pues, con fuerza. Grita, habla duro para escucharte, pues, reina. ¿No ves que estás volteada y todavía estoy por atrás? ¡Paprika! Ya, ¿paprika lleva? Ya, no se confundan. Ella tiene otros insumos, ¿ah? ¡Basta! Pero escúchame, ¿se pueden callar la boca? No se escuchan las instrucciones de Armando. Lo de Leslie nos confunde a nosotros. Es un desastre esta cocina. Ya, vayan corriendo a traer eso. Vayan corriendo. ¡Leslie, más fuerte! Costilla. ¡Desde el comienzo! Leslie, por favor, habla más fuerte porque no te escucho nada. Participante harina Stuart, por favor. No. Eso es Stuart, estás haciendo trampa, te vamos a descalificar. Participante Stuart, usted tiene que mirar al frente. Pero tiene que mirar al frente. Aquí. Obviamente la voz se va para allá por lo menos un poquito para que se escuche atrás. ¿Quieren dejarme sin voz? Una, dos. Ya.
ajo. Algo que me parece fascinante es que las recetas se parecen bastante, pero no son iguales. Tienen algunas diferencias completamente cruciales. Pero ellos no lo saben, entonces se pueden llegar a confundir. De hecho, se están copiando unos con otros. Esto va a ser un desastre. Que Armando se ha dado cuenta, pero no estoy seguro. Armando se ha dado cuenta porque sí. Armando dijo, no son los mismos ingredientes, tengan cuidado. Pero ellos sí, están los del rojo están escuchando lo del amarillo. Perejil, mantequilla, sal, pimienta, papina. Mi reina, estás perdiendo tiempo. La receta nada más, ya ¿no? se dijo. Tráela. Me voy a quedar sin voz. Y mañana es mi cumpleaños. ¿Cómo hacemos? En una taza, mezclar el café de gusto, ajo rallado y azúcar. A ver, esto ya le dije. Aguanta, ¿esto cómo es? Uy, esto no está claro. ¡Chicos! ¿Sí? Papa cóctel. ¿Cuál es papa cóctel? Papa cóctel esta. Ya. Ok, vamos a ordenarnos, vamos a ver por aquí, pero que ni siquiera sé qué voy a cocinar. ¿Cómo van, chicos? Lo mismo, dos. Sí. ¡Josi! Vamos. Vámonos, mamá. Voy poniendo el agua, ¿ya? Bueno, ¿qué tal equipo creen que son Josi Martínez y la herbolaria del pueblo? Desastroso, sinceramente. ¿Desastroso? Yo pienso que sí, señor. Sí. Les tengo muy poca fe. Maestro Bocchio, ¿usted qué opina sobre los participantes Martínez? Pienso que son muy demorones, ¿no? Siempre se demoran un montón en el almacén y lo están... Mira, recién están volviendo. Mientras que los del lado amarillo ya están avanzando. Loco, escúchame. Atención, sí. Loco. Agarra las papas y las vas sancochando, ¿ok? Mételas en agua, a su olla y a sancochar. ¿Cuántas papas? Las papas con tel deben ser chiquitas. Sí. Entonces mete unas... Escucha, 10, 12 papas. 12 papas. 12 papitas, 12 papitas. Ya, escúchame, machuca. Tranquilos. Gracias. Loco. Señor Machuca, respete la competencia, señor Armando, Machuca. Armando, 12 papas, ¿cómo es? Gire, por favor, aquí. Es instintivo. Aquí. 12 papas, dice. ¿Sí? Míreme aquí. Le doy mi hombro para que usted lo vea referencia. Ok, tranquilidad. Peláez, un ratito, por favor. Armando, sigue dictando la receta. Por acá, por favor. Sirena, raya un diente de ajo completo. ¿Lo rayo completo? Completo, ráyalo y ponlo en un bowl. Seguramente hay que exprimir. ¡Participantes! ¡Quedan 70 minutos, señores! Ten. Media taza de café. Media taza de café. Espérate. ¡Ya rayé el ajo! O sea, cuando ya estén en el agua. El ajo ya sirvió. ¡Ya rayé el ajo! No, el ajo no se hierve. ¡El ajo se raya! Ya, peloco, no te marees. Le estoy dando una indicación a ella. Entonces tú déjala que ella haga lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que hacer. Escúchame, chicos. El café es... Es con agua. Media taza de café, pero es diluido. No puede ser. Hicimos mal la crema. Pero como nosotros somos los Martínez y tenemos que solucionar el problema, vamos a volver a hacerlo. Hoy no puedo venir como el abridor, pero quiero preguntarte cómo vas con el trabajo en equipo. Hubiera preferido estar ahí que no, atrás. No puedo, no tengo nada que abrir ahorita. No, está bien, claro, es verdad. Bueno. Es dificilísimo porque los escucho... Bien, ¿y qué tal crees que está tu trabajo como lideresa del equipo rojo? Bueno, tratando de ser lo mejor posible, ya hemos llegado a la conclusión de que yo solo me comunico con Josi. Bien, bien. Y Josi se lo pasa bien. A Bea para no estar en esos gritos. Bien, espectacular. Y espectacular ese trabajo. Sí. Gran estrategia, gran estrategia. Porque los líderes son estrategas. Tremendo. ¿Qué hago con la bondiola? No, hay que marine. Escúchame. A ver, ¿a qué sabe? ¿A café? Pero tiene un sabor interesante, ¿no? Vamos a ver si está esta papa. Le falta. Armando, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Armando? Extraordinario. ¿Cómo vas? Nuestro poder de comunicación es inaudito. Es increíble. Ningún ejército se comunicó tanto como nosotros. Bien, bien, bien. ¿Cómo sientes tu trabajo como líder? ¿Sientes que estás haciendo un buen trabajo como líder? Absolutamente. Con este equipo cualquiera pensaría que perderíamos la guerra. Pero jamás, aunque parezca un ejército que languidece, saldremos adelante. ¿Cómo se está comportando tu equipo? ¿Qué nos puedes decir de Loco Wagner y de Armando Machuca? Por favor, Peláez, retírate. No me distraigas a mi líder. Leslie, ¿se tiene que dorar la costilla con qué? Pon en una sartén mantequilla. ¿Cuánto? ¿Cuánto de mantequilla? ¡Armando! ¡Dime! Solamente es dorar las bondiolas. ¡No te escucho! Solo son dorar... Sellarlas. ¡No te escucho! ¿Solo sellar las bondiolas? ¡Es que Lenny Stewart grita demasiado! ¡Lenny, cállate la boca, por el amor de Dios! ¡Por favor! Por eso ¿Qué pasó con el fair play? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vienen y me gomean así. He venido a esconderme porque esto es una locura, señores. ¡Participantes! ¡Quedan 60 minutos! ¿Ya sacaron las costillas? Sí. Ya, bajen el volumen.
joven, que no se vaya a quemar, ¿ah? La mantequilla. Ya, ya, le bajamos el volumen. Bájale, vale, bájale. Sí, que no se queme esa mantequilla. Ya, entonces la sellamos con mantequilla. ¿Así? Por atrás y por delante. Minutitos, tres minutitos, lo que ustedes consideren. Ya, 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 cada costilla. Para que esté sellada. Ya. Que se vea crocantita sin estar cocinada completamente. Loco, cuando esté sellada la bondiola, ¿ya? La sacas y la guardas. Ya. ¿La reservo? Sí, la reservamos acá. La sacamos y la guardamos. Todavía no, está bien. No, todavía. No sé si ya se han dado cuenta que cada equipo tiene una receta distinta. Esto los puede confundir muchísimo. Vea, tu papita, revísala, mi reina. No revise las papas, no. Ya, la costilla la frío bien por ambos lados. ¡No fría la tortilla! ¡No fría la tortilla! ¡Selladas, no se fríen! ¡Fríala, no la selles! ¡Fríala, no la selles! Escúchame, escúchame solo a mí. ¡Escúchame a mí también! ¡Estoy tratando de ayudarte, Josi! ¡No hay ningún...! Qué horrible no poder ver. No sé si Josi está siguiendo mis indicaciones o no. Participantes, quedan 50 minutos, señores. Atentos. Hay algo importante que anunciarles, señores. A partir de este momento, los líderes tendrán 5 minutos para supervisar el trabajo de su equipo. No pueden cocinar, señores. Solo supervisar. A partir de este momento empiezan los 5 minutos. 3, 2, 1, a supervisar. Tranquilo, equipo, ahí voy. Voy a ver cómo está la densidad, cómo está todo. Ahorita lo arreglo, ahorita lo arreglo. Sin tocar nada. Mucho más agua. Ah, pero ya tenemos agua, agua. Agua y esto. No te queda, escúchame, no. Este es el jugo. Te queda este jugo, necesito. Este es el jugo. Armando, no puedes tocar. No puedes tocar. Solo mirar. Solo agua ahí. Agua. Tiene que ser agua porque tiene que. No puedes tocar. Solo mirar. Ya, entonces trae más agua. Tiene que reducir. Ya, métele nomás esa agua. Mira, ya está mi costilla con la salsa. Ya, muy bien. Lo dejo así. Sí. Le echo un poco más. Un poco. Un poquito. Una gotita más, creo yo. Y la tapo. Y la tapas. Cuando esté hirviendo, esto vas a hacer cochar la bondiola. Yo creo que vas a tener que meterle más líquido. Escúchame, ¿sí? Escurre lo que queda ahí y acá en el plato todavía hay. Ya, ayúdame a echarle el plato. Escúchame, ahí, escúrrelo bien. Menos mal que Armando ya ha podido revisar o ha podido estar con nosotros y trabajar en verdad, no dar órdenes incorrectas, porque eso es lo que ha venido haciendo, dándonos órdenes incorrectas. No, todavía. Echa. No le eches. Mueve. Mucho más una gotita porque estás moviendo, entonces todo bien, mi amor. Ya, muy voy. Bien, Leslie, no puede tocar, solo mirar, solo mirar. Leslie, ya le pongo, si no se me quema. No, ¿Ya estás? Sí. La harina. Ya le puse la harina, una cuchara. ¿Ya está? Sí. Ya, perfecto. Ya le eché la harina. Ahora, no, esto es una cucharita. Una cucharita. Ahora que he ido a supervisarlos, me doy cuenta que mis chicos de verdad que están muy, pero muy bien. Participantes, quedan 2 minutos de la ayuda presencial de los líderes, señores. La papa, ya. Saltéalas, acá, tapa eso. Pusiste tu red. Sí. Ya, cuando esté en la mitad del tiempo, lo volteas. Esto, salteado. Salteamos las papas. Sí, como la vas a mover, sube un poquito el fuego. No, está bien, creo. Sí. Ah, está bien. Ya, muévela ahí, muy bien. ¡Qué regia la Leslie! Ella ha venido nomás a dirigir y nosotros cocinar. Parecemos un mesero. Queridos jurados, ¿ustedes creen que estos minutos de dirección presencial, por llamarlo de alguna forma, serán de utilidad para el equipo? Totalmente. Yo creo que puede cambiar el plato. Creo que son claves. Porque una cosa es tener el conocimiento y transmitirlo verbalmente y otra cosa es dirigir haciendo. Sabe bastante café, ¿eh? Pero café agradable. ¿Tú cómo lo sientes? A ver. Si no, mete el agua, pues. Si sabe a café muy fuerte y es desagradable, no. Métele un poco de agua. Un poco de sal y un cacho de azúcar, métele. Pero rojo, debe ser salado. Sí, es salado. Está mucho ya. Uy, acá se siente mucho el café, está un poco amargo. ¡Va la cuenta! 10, 9, 8, 7, 6, ya, pero este es el jugo que tiene 5, que haber, ¿no? Sí. 4, era que 3, necesario, ponle... 2, chao, amigo. 1, líderes, adiós. Regresen a sus estaciones. Que yo creo que vamos bien, la densidad adecuada, todo se está avanzando, había que corregir un poquito ahí en la espesura, en la densidad de la pasta, pero va bien. ¿Puedo preparar café? ¿Con qué se sirve esta costilla? ¿Será con un vaso de café helado, caliente? No sé. ¿Cuántas croquetas de papa tengo que poner? Todas las que puedas. Agarra una sartén grande o dos y fríete unas 4 para 8, 4 para cada plato. Hay que probar la papa ya. Ya, pruébalo. Sal, pimienta, paprika. Falta. Pruébala.
Está rica, de sabor. ¿Le pusiste sal? Sí, o le falta. Si no, le echo más. Le echo más sal. Ya. Un poco, nada más. Si bien es cierto, estos participantes no están acostumbrados a tener un líder en la cocina, de alguna manera se han alineado un poco, ¿no? En una cocina siempre tiene que haber un norte, y por eso se llama el chef es el jefe, y dirige su cocina, y la cocina es lo más marcial que puede haber, es el oficio más marcial fuera del ejército y con mayores jerarquías, donde queda clarísimo quién está dirigiendo la cocina y quiénes tienen que cumplir ciertas funciones, ¿no? Entonces, ellos están haciendo lo que les toca hacer, y sus cocineros, por así decirlo, están batallando y tratando de dar la talla. Participantes, les quedan 40 minutos. ¿Cómo vas? Estoy haciendo los pataconcitos. ¿Qué, cómo se llama tu guarnición? Papa aplastada. Así se llama, papa aplastada. Entonces estamos haciendo como unos patacones. ¿Y así era? ¿No sería simplemente las papas cocidas, aplastadas y luego fritas o trabajadas así? Pero creo que es más simpático esto, ¿no? Esto es bien bacán, mira. Si esto lo doras y lo fríes, queda buenazo. Queda crujiente, la piel crujiente, suavecito por dentro. Por lo menos están suaves las papas, las has cocido bien. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está la carne? ¿Está suave? Sí, está suave. ¿Y todo esto que está acá afuera? Se suave, es mucho. Y siento que se va a demorar mucho. O le echo más carne. No sé si... Siento que se te ha pasado un poquito el café. Sí. ¿Por qué no lo...? ¿Cómo hago para bajarlo? Ponle un poquito de bicola. Vamos, vamos con el consejo de Giacomo. Vamos a echarle un poco de bicola. ¿Cómo vas, Beatriz? ¿Puedo subir al fuego o no? Sí, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer? No, está bien. No sé en qué momento estás. No te veo de ahí. Ya pasó 15 minutos ya. ¿Ya pasó 15 minutos? Sí. ¿Y está suave? ¿Esto está tierno? Herbolaria. Está un poquito duro todavía. Falta. Sí, le falta. ¿Está crudo? Un poco de bizcola, a ver. A ver, ¿qué hay ahí? Esta es tu marinada, ya. Sí. ¿Sabes qué te sugiero? Échaselo. Pero te sugiero que le pongas un poquito de bizcola también. Ya. O algún juguito que encuentres ahí que también te parezca atractivo. Si la bizcola lo pongo, ¿hasta dónde? Hasta la mitad del chanchito, para que se ablande, porque está crudo. Okay. Necesitas cocinar, que se ablande y después puedes reducir tu salsa. Ya debe estar la igual carne, sí, ¿no? Tiene un amargor, métele un cacho más. ¿De bic? Sí, y súbele el... Está muy aguado eso. ¿Te acuerdas lo que te expliqué el otro día, sí, de la hebra muscular? Ajá. Se siente, mira, cuando... Tac, 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 se siente cuando pasas, ajá, todavía está crudo. Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner algún tipo de líquido, que como le dije a tu compañera, tal vez podría ser un poco de bicola. Bicola. Y que se cocine. Ella ha traído, mira, justo tienes un poco. Pregunta si se pone sal. ¿Cuánto de bicola, más o menos? Hasta la mitad, ¿no? Más o menos, para que tengas algo de líquido con lo que vaya cocinándose. Ahí está bien. Caballero, pues un poquito más. Ya. Mi equipo a veces no se comunica. ¡Corazoncitos! ¿Cómo van? Participantes, quedan 25 minutos. Chicos, vayan ordenando su estación, mirando su salsita de las costillas, por favor. Esta es la segunda versión, por si acaso. ¿Qué han hecho dos? Sí, la otra versión. Mira. Ya. ¿Cómo lo ves? Esto, ¿pero esto ya está cocido? Sí. Ya, vamos a probar. Sí. A ver. Esta es la primera. Sí. Ya. Esta es, o sea, la que estaba amarga y esta es la que has echado bicola y hacer la reducción para que esté más dulce. Sí. Que tiene como un... Sigue un toquecito amargo. Ya. Uh-huh. ¿Qué le echarías? No, ya no hay nada que echar. Lo que tenemos que hacer en ese caso es revolverlo acá. Trata de hacer, vas a hacer esto de nuevo. Vas a hacer esto. Esto todavía sí, estamos tiempo haciéndolo. Sí. Ya, puedes hacer esto y hacer lo de la bicola que te ha recomendado ya como para que baje un poquito el amargo del café ya, y que el café sea menos. Que le echamos el la líquido. La cantidad de café sea menos. ¿Qué más le podemos echar? Porque no sigue con ese amargor de café. Huele rico. A ver, vamos a ver qué tal el sabor. Está quemando, ten cuidado. Te preocupes. El saborcito está rico. Vas a necesitar bastante tiempo para que eso esté cocido. Sí. Para que esa costilla esté cocida, necesita por lo menos estar sumergido unos 45 minutos. No, sí estaba, solo que ya se evaporó. ¿Ya? ¿Ya ha estado ahí buen tiempo? Sí. Ya, entonces tápalo, deja que se siga reduciendo ahí. Lo que dice Nelly se hace. Ahí está. Vamos a hacerle caso a Nelly. Vamos a ver, probar esto de acá. ¿Tiene buena pinta? Cuidado, te quemo. No te preocupes, yo no me quemo. Una reina empoderada que no se quema. Le falta un poquito de dulce. Un poquito de dulce. ¿Le echo qué? ¿Azúcar? Te voy a recomendar. ¿Le has hecho bicola ya? Sí. Ya, échale todo eso y que reduzca. Porque tienes tiempo todavía de que reduzca. Ajá. Remueve, tapa y que siga. Vamos. Ya. Gracias, Nelly. Tiene buen sabor, ¿ah? Participantes, quedan exactamente... ¡10 minutos! ¡10 minutos!
minutos, señores. ¡Vamos! ¡Dense prisa! El mundo estaría mejor con líderes como ellos. Por supuesto. ¿Dónde está tu comida? Acá está. ¿Qué es? Ajá, tapa nomás, que eso sí falta. Sí. ¿Vas a llegar? Claro que sí voy a llegar. ¿Qué tal? Está delicioso, ¿eh? A ver, José, Javier, la guarnición. ¿Cómo estás? Aquí tenemos las papitas listas. Ok. Y aquí está mi chanchito. Ok. O sea, tú estás haciendo las papas para los dos. Sí. Bueno, eso es trabajar en equipo. Porque un buen compañero. No los quiero marear, pero igual me gustaría que me cuenten en qué andan. ¿Por qué lo están volviendo a hacer? Estamos echando. Lo que pasa es que estaba un poquito. Que se da un poco amargo. Más a café. Y le, está, le echamos un poco de bizcola y azúcar, sí, para que le baje. Me parece una buena idea. Bueno, buena suerte, no queda mucho tiempo. Ya deberían estar emplatando en realidad. Sí. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Yo creo que esto ya hay que emplatar ya. Participante Stuart, participante Machuca, les tengo una noticia. ¿Qué? Podrán dirigir el emplatado de forma presencial. ¡Vamos, señores! ¡Tienen 5 minutos! Mira, cuando dice que sale así, es porque ya está, ¿no? A ver. Cuando sale así, con la metes, yo siempre lo pruebo, porque eso se deshace. Sí. Donde nos hemos quinceado ha sido en el café. Que no sabemos si era media taza de café diluido. Es que, ¿cómo era la presentación del café? Instantáneo. Ah, en polvito. Le echan una gotita de perejil a encima de acá, para que tenga verde. A eso no. Participantes, queda 1 minuto, señores, 1 minuto. Lo importante es que estoy contento con su trabajo. ¡Vamos! Que han luchado hasta el final. Y sea cual sea el final, ustedes merecen una medalla. Ponga acá en una papita. Ahí está, ya estamos. Y ahora sí, apágalo, porque ya no tenemos tiempo. Participantes, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Tremendo trabajo en equipo el que acaban de hacer. Equipo amarillo, equipo rojo. Felicitaciones, señores. Líderes, participante Stuart, participante Machuca, atención. Esto va a ser muy importante, señores. En este momento, ustedes, como líderes, deberán de decidir cuál será el plato que probará el jurado y cuál será el plato que probarán ustedes. No pueden probar el plato antes. Y pónganlo delante del plato que probarán ustedes. Tienen 10 segundos para hacer esto, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Muy bien, señores. Están seguros, ¿eh? El plato frontal es el plato que probará el jurado. El plato que se encuentra detrás es el plato que probarán ustedes. Ha llegado el momento de que prueben su plato, señores. Así que, por favor, agarren un cubierto y prueben ese plato, señores. La carne de cañón. Precioso, riquísimo. Sobre todo el sabor a café. ¿Está contento? ¿Está satisfecho con el trabajo de su equipo? Oh. ¡Qué bonito, qué bonito! Oh. Espero que nuestro jurado se abrace de la misma forma cuando pruebe su plato. Eso va a probar el jurado, eso va a calificar el jurado y con esto vamos a ganar. ¡Listo! Se logró. Acabamos el plato y está para el restaurante. ¡Lideresa Stuart! ¿Cómo está eso? Díganos qué tal está eso. ¿Está contenta con su trabajo y el de su equipo? Qué bueno que el jurado va a probar mi plato y no el de la arbolaria, porque la verdad que al de la arbolaria le faltó un poquito de salsita y ya está. La verdad que las costillitas de la arbolaria, para nunca haberlas hecho, estaban bien ricas. Muy bien, señores, ha llegado la hora de la verdad, la hora de que nuestro jurado pase por sus estaciones para ver qué tal está eso. Buena suerte. Este no es el encargo, era como un patacón de papa y esto es otra cosa, ¿no? Parece que no llevo la información completa. Pero el sabor está muy bueno. Pero el sabor está rico. ¿Te importa el sabor? Sí. Y está muy bueno, ¿no? Ya ves, Javier, nunca dudes de una papa hecha por el loco Wagner. El café está potente.
pero tiene buen sabor, loco. Un poquito de café, no se nos pasó, pero está rico. La cocción de la carne, perfecta. Pero la salsa, si bien es cierto, no está mal, porque veo la intención, se te fue un poquito el café. Gracias. 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 Vamos con fe. Vamos, que se puede. Ese es el mejor equipo. Armando Machuque, estoy muy emocionado. Escúcheme, escúcheme. Lo principal es que fuimos los primeros en llegar a la batalla y los últimos en irnos del combate. Vamos. Así es. Vamos con todo. Vamos, equipo amarillo. Vamos, general. La textura está un poquito grumosa, como que el roux no se ligó bien. Ha jugado bien con el balance del café. Se nota que es una salsa de café, pero no es una salsa ofensiva en café. Bien. No encuentro comentarios malos hasta ahorita. De verdad que estoy muy feliz. Por fin aprendí algo aquí en el Gran Chef. Tiene un dulzor en el punto que me gusta. Bien, buen trabajo. Josi, gracias. Has hecho un excelente trabajo. Mira, la cocción de la carne está casi perfecta, pero la salsa me parece un poquito amarga. Y efectivamente la textura no es la correcta. Estas papas están bien, pero están también bien aburridas. Gracias. Ya pues, Javier, está delicioso. Y es que contigo la cosa es muy difícil, de verdad. Presiones que han quemado un poco el café. Es decir, el café es un producto muy noble y la verdad es que me encantan los guisos con café, pero tengo la sensación de que hay unos amargores un poco disparados que harían bien en controlarlos. El que mejor lo ha controlado es por quien yo voy a votar. Entonces, ¿estamos de acuerdo los tres? Sí. ¡Vamos! Bien, tenemos una decisión, señores. Bien, equipo rojo, equipo amarillo, nuestro jurado ha tomado una decisión. Ustedes prepararon dos platos distintos. El equipo rojo preparó unas costillas en salsa de café con papas cóctel. Y el equipo amarillo preparó una bondiola con salsa de café y papas aplastadas. Nuestro jurado ha probado ambos platos y ha tomado una decisión y conocemos cuál es el equipo que ha preparado el mejor primer plato de esta noche. Querido jurado, por favor, díganos el nombre del equipo que ha logrado preparar el mejor primer plato esta noche. Felicitaciones a ambos equipos. Ha sido hermoso verlos trabajar en equipo, guiados por sus líderes. Pero hay solo un equipo ganador. Y ese equipo es... ¡Equipo rojo! ¡Bien! ¡Equipo rojo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, equipo rojo! Bien, bien, chicas. Muy bien. ¡Bien! ¡Ganamos, ganamos! Mi equipo, gracias. Yo sabía que íbamos a ganar. Pues mi plato, el mejor. Lo sabía. Ganamos. Serán acreedores de un tremendo beneficio. Ay, ¿qué será? Para explicarles ese beneficio, es momento de conocer... ¿Cuál será el segundo reto de esta noche?